Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. ¿Qué pasa, Peluski? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vas a regañado. Venga, tengo la voz un poco tomada, tengo que decir. ¿Por qué será? A ver, cuéntalo. Gente, bueno, he dormido 2 horas, la verdad, no me engañaron. Hostia puta, tío, va de lateral este señor. Bueno, a ver, ¿dónde están, tú? Arriba, están arriba. Sí. Ok. Melo, escúchame, entramos por la puerta esta, del balcón este. Sí, perfecto. Voy. Vamos un día para no hacer aquí lo que sea. Aquí tengo una cámara aquí, igual. Ay, ¿y mi escudo? Vale, escucha, vente. Te abro la puerta y tú entras, ¿vale? Literalmente tú eres mis ojos. Vale, soy tus ojos. Vale, vida. Vale, vamos. Dice que hay una izquierda. Tira para atrás, me cago en 10, vale, perfecto. Menos mal. Vale, tiene que haber. Vamos a hacer la cosa. ¿Tienes humo? No, ¿no? Buenísimo. Pongo aquí esto y blando, ¿vale? Mierda, que no tengo humo, tío. Plata. Vale. Está safe. Puta madre, tío. No me da, ahora, perfecto. Doble escudo para plantar, tú. No, impresionante, Bof. Lee, debes táctica, ¿Cómo estoy viendo esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Mira cómo estamos, mira. Cuidado para atrás, Pablo. Después, justamente. Pero literalmente, ¿cómo soltar imbéciles, brother? Mira, aquí te voy a matar la coña. Último. Me izquierda, vale. Bien. No, la vale. Buena. Vaya, escucha, vaya corazada, No, literalmente, tienes que ver mi pantalla, tío. Literalmente estabas como atravesando el escudo de Osa y era como imposible que te matasen, tío. Y tú me he puesto de espalda y digo, vale, si me veo un huequito por aquí, pues justo me pongo para que no se vea nada, tú. Vaya, no, escucha. Literal. A ver, se podía hacer un poco de clickbait, ¿no? Para videito y tal. ¿Qué me ha quitado el hijo puta? ¿Qué me ha quitado el montaña? ¿Pasa? Me ha quitado el montaña. Montaña, bro. La madre que lo parió. Díselo amablemente, díselo. Please, Telepi. Give me mountain, please. It's my main. Thank you. Let's go. Thank you, bro. He intentado ya declarar hasta la voz. Please, le llamaste por su nombre. Please, Telepi. Telepi, 2-1. Venga, para mí la... escucha, muy buena táctica, lo iba a decir, que se podría hacer un poco clickbait diciendo... El mejor combo de la historia, literalmente. Ya no solo eso, ya sería como... ¿Cómo plantar 100%? ¿Cómo? ¿Te imaginas? Eso es muy un piscinero 2012, tío. Le pongo 10 flechas así apuntando. Y para que luego tiene un C4 y ya toma por culo el 100%, ¿eh? No, literal, yo soy como el Mozi, te ha matado. El Mozi literalmente estaba a 2 centímetros tuyo, que no sé cómo. No sé. ¿El Mozi? ¿Qué Mozi? Literalmente, el Mozi, creo que era el Mozi, ¿no? No sé, no sé quién era, pero literalmente tenías a una persona al lado, yo no me estaba dando cuenta. Y un poco más y te da un beso, ¿vale? Ah, porque estaba justo cuando estaba plantando, ¿no? Sí. Estaba terminando de plantar y lo tenías. Porque era imposible que me matara, Pablo. Si esa doceca es infalible. No podía, gente, no podía. No es que el tío no pudiera, no, es que no. Bueno, sí, no podía, obviamente. Era imposible, Pablo. Imposible. No era capaz. Estaba viendo el crossover y dice, tío, esto literalmente me da cosa romperlo, ¿sabes? Sí. Y ya lo próximo sería un Blastbeard por encima tuya, ¿sabes? En plan, encima de tus hombros, ¿sabes? Hostia puta, tío. Vale. Bueno, están en esto. Queremos entrar literalmente por las escaleras de principal rápido, ¿eh? Y si entramos directamente por la ventana de. Ah, que están abajo. Claro, por eso, pues. El problema es que si entramos por principal, arriba. Pueden estar arriba y jodernos. Sí. A mí el primero, porque yo el escudo no me cubre arriba. Entonces, si quieres, comprueba tú. Es que a mí me da pereza drenarme lo que quería, ¿eh? Ya, a mí también, la verdad. Entonces, mira, vale, vamos vámonos. A hacer esto. Vente. ¿Entramos por azul o por principal? Me lo No, azul. Vale, vamos. Lo tira por lo vale, tira por lo directamente, más fácil. Vale, tío. Corre, corre. Vale, break. Nada, vale, voy. Vale. Nadie por aquí. Vale, menos mal que no tengo sedas, tú. Tira tú. Bueno, voy a chequear un poco. Ah, podía haber puesto la carga de munición allí. Tira. Vale, puede haber trampezor, ¿eh? Voy haciendo ruedo. Con el escudo. ¿No? ¿Romper eso? Juego derecha. Está todo chapado, ¿Pablo? Vale, Aquí. Y apunto, ¿eh? Perfecto. ¿Vale? No hay derecha, mierda. Derecha. Vale, no. Está en el pilar, Melo. Uno para atrás, diría. Vale, no puedo hacer mucho por aquí. Atrás, tú. Atrás la live. En las escaleras. La he pegado, ¿verdad? Sí, le he pegado. One on blue with me. ¿Vale?
Y el último en maletas, tú, el conector. Muerto con el last blue. Último principal. Last on blue, maybe on main. Go plan. I cover you. Principal o azul. Sí, se ha tenido que ir por principal. Vale, por atrás. Oh, wow. On plan. ¿Vale? Ponte la puerta. Oh. Vale, a ti te rescato. ¡Bof! De best tactic. Nada, imposible. Ok, go. Just plan. La tienen, eh. Ojo, porque hay conexión. Ok, ¿eh? Ok. Vale, la tienen. Oye, we can push, guys. ¿Es inside? ¿Es running on blue? Blue. Es on blue. Vamos. Me, okay. Quédate ahí, bro. Literalmente no puedes salir. Get round ice. Yeah. Vale. Oye. Coño, se ha puesto el escudo, tío. Don't push. Ok, don't push. Vale, está aguantando el ace por la otra puerta. Vale, le apunta. Ok, I go plan. Vale. Discovery. Sí, porque no tiene mucha mitad. Tío, no me funcionaba el escudo cuando yo paso, hostia. ¡Oh, la verga, tío! Sí, tío. Más suerte, tío. No sé, bro, ¿por qué ha rotado por atrás el pavo, tío? No lo sé, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, yo no esperaba para nada que el tío viniese por ahí, tú. Sí, sí. Joder, lo ha hecho muy bien. ¡Eh! Tremenda skill, para salvar, Hostia puta, tío. Nada, a mí me la ha pegado bien, la verdad. Me ha sorprendido que me matase, sinceramente, pero bueno. Como no le hace de cercana distancia y tal. Gente, cuando alguien hace las cosas en plan de suerte y tal, se dice, pero también cuando la gente dice, o sea, hace las cosas de puta madre, igual, ¿eh? O sea, la Libby la ha hecho muy, muy bien. O sea, yo esa rotación que ha hecho ni para asomo. Porque digo, vale, digo, está en blue. Digo, lo más normal es que venga o por azul nuevamente o por principal. ¿Qué ha hecho? Todo lo contrario, tío, ha ido por el otro lado. Ve, eso es. De cabeza de titán, tío. Mentalidad de tiburón, tío. Muy buena. Así es, amigo. Luego lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo que. Sí. ¿Qué ha pasado con el ace que no lo ha matado cuando. Cuando ha fallado, tío. Supongo que la habrá fallado. No he visto su cámara, diría. Vale. Pues le ha fallado, pero bueno, yo qué sé. La verdad. Pero es muy lista, es lo que te digo, muy lista porque sabía que también le podría estar holdeando en sí, en sí, el sector el ace y le ha salido apuntando y todo, tío. Sí, habrá hecho el fast pick o lo que sea para allí. No, muy bien. Cabeza de Junke, sí. Vale, está en arriba. Escúcheme, les hacemos lo mismo. Yo creo que sería muy humillante que de verdad nos saliese de nuevo, A ver, yo de momento con montaña, joder. De puta madre, Sí, puta, tío. Que justo esté rescatando al tío y que justo el tío no me pueda pegar, tenga que dispararme a la pececina, digo. No, sí. Vale, tiene un alivio de nuevo. Sí, un mofi también he visto. Vale, ok, pues podríamos hacer lo mismo si quieres. Creo que van a hacer spawn pick, Sí, de hecho, sí. A ver, de momento tiene un C4, que es mofi. Y C4. A ver, se la podría pegar. Vale, mucho quieto. Dime si está el pavo. Ok, es un right. Ok, move. Se ha ido, vale. Visto que aunque podría volver. Sí, si vuelve, se la pego. Vale. Sí, está ahí el tío haciendo perfecto. Sí, se ha ido para la izquierda ahora. Vale, deja que el Dusky este empiece primero. Vale, pues voy contigo, perfecto. Vale, el pavo va a estar en Biblio y todo eso, ¿eh? Así que ojo porque nos puede, cuando pasemos nos puede joder. Sí, joder, el escudo siempre se me quita cada vez que salgo de ahí, what the fuck. Vale. Uy, madre mía, vale. Vale, ojito a la izquierda al tope, este vale, a la izquierda. A la izquierda, exactamente, ok. Vale, pasa, vale. Te abro y me compruebas. Vale, una granada afuera. Vale, hay vale. Una conexión. Joder, se me ha olvidado quitarme la mierda esta. Estás tú, ¿vale? Te cubro trasera. Vale, han abierto aquí atrás. Sí, tiene rotación. Vale, tengo el bonde conmigo pegado. Vale. Madre mía, tú, ¿cómo te despliego los C4? Está aquí, Bro, no te... Vale, sí, ya que aguanta un montito. Vale, una izquierda y otra derecha, Ahorita con el bandit ese. Me tiene que haber cogido puto humo, tío. Me tengo que comer ya a alguien, Y mucho cuidado con detrás tuya, Es que si me piqué el de rotación. Vale, falla mía. Vale, bandit muerto. Meto, Vamos. Pongo el escudo. Es un raid. Vale. Es un pin, ok. No, está pegado el refuerzo. Y para atrás. Vale, muerto. Me reanima el pavo, perfecto. ¿Vale? Somos capaces, tío. Venga, va, plantando. Qué buena. ¿Quién queda? El último va a estar en baño, sí. Vale, está lejos, vale. buen equipo nos ha tocado, te digo. Vale, muy bien, amigos, muy bien. Vamos, nice. Qué buena. Muy buena.
Pero lo he hecho muy bien. En el momento, digo, el momento que ha muerto el bandit, digo, ya está. Me estaba poniendo nervioso porque lo estaban jugando bien los defensores, porque es que no estaban piqueando en ningún momento. Sí, tal cual. Me cargo a Lesion de rotación y es que le hacemos exactamente la misma, bro. Sí, porque sí. Lo que más me daba miedo era eso, tío. Que me saliese uno sin yo darme cuenta, ¿sabes? Que se coordinasen. Pero ha salido bien, tío. Vale, me estoy viendo, Pablo, que van a intentar hacer la nuestra, ¿vale? Sí, no sé. No sé. C4, los dos. Yo, humo, C4. Aquí no va a entrar gritando tú. Yo me pongo C4, bro. Aquí no entra ni Dios. Mira, claro. Aquí va con el escopeta los dos. Aquí literalmente el que entre, bro, se lleva un escopetazo y un C4 aparte, aperitivo. De hecho, esto se soluciona. Le pones un escudo a la puerta y ya está. Que salte si quieres. Ea, a lo que tú quieras. Vamos a ver si lo intenta, tío. Estaría bien, ¿eh? Oye, pues nos ha salido dos veces la misma, ¿eh? Sí. Nos ha salido la misma, tío. En este caso, nuestro equipo ha sido el que ha portado como tal, porque ha sido el que ha abierto la bomba y todo eso. Sí. Pero hasta tú estás de bien, tío. Es que los otros han defendido más, pues te das cuenta. Hacer un poco de presión en la zona esa de cuadrado, o sea, de principal arriba, y luego ya se iban, en pan, tío. Literalmente, te quedas en la zona esa de escalera, te quedas esperando a que tiren el ace y lo rompes todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, deja que se lo abran. Encima. Bueno, no, también tenemos Zach, me parece. No, lo he hecho de puta madre, te digo, el equipo de 10, ¿eh? Sí, yo. Vale, voy a reventar de todo esto, la verdad. Perfecto. Vale, pues pongo esto por aquí, este multi, perfecto. Y me voy a quedar yo aquí cerquita, ¿eh? Me voy a quedar yo por si acaso ahí al lado, ¿vale? Me voy a quedar yo en la típica, en el búnker ese ahí de... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa zona, Pablo? Justo detrás de la... De la minivalla esa. No sé, tío, la verdad, no sé. No sé. Detrás del muro y tal, bueno. Sí, el muro. Sí, bueno. Vale, pues nada, pues yo me quedo en piano si tú te quedas ahí. Vale. De hecho, a ver si me deja poner el escudo. No me da tiempo a poner el escudo, tío. Pues no me da tiempo a poner el escudo. Pues pongo uno doble. No, este voy a ponerlo para por si acaso detrás. Ah, no, aquí va a ser complicado que entre. Ah, ¿tiene Thatcher? Pues sí que puede ser que entre, sí. Tiene un escudo, ¿eh? Sí, me lo imaginaba. Se va para baño, uno. El fuce diría. Buenísima. No sé qué hacía ese señor. Escudo escucho, ¿vale? No sé dónde. Te podría tirar C4, tío. Ah, aguanta, aguanta bien. Que tú ahora mismo es que tienes posición de piano, ¿sabes? Si mueres ahí, me la lía. Piña. Vale. Se va para baño el pavo. ¿Quién tiene jacuzzi? Vale, el jacuzzi lo tiene a la libra, ¿verdad? Sí. Sí, no, yo puedo controlar las dos cosas. Miro cámara mientras, por si acaso. Vale, pues parece que voy a pusear el baño y la ventana de piano, ¿eh? Three guys in library. Vale, tres en librería. Tres personas. Ok. Perfecto. Pues si me ha dicho eso y eso es cierto. No, eso no es cierto. Ese call out no es cierto. Sí, sí, ha dicho que tres, pero son cuatro. Baño, ¿eh? No, pero claro, hay dos personas fuera de baño. Está la Sofía y el montaña juntos. Se ha dropeado la Sofía. Vale, es un escudo para aquí. Vale. La Sofía está del techo, ¿eh? Vale, está para llegar al medio por aquí. Vale, han quitado. La aguanta, pues estaba muy bien. Vale, aguanto por aquí, ¿vale? No sé si me han abierto hasta ahora o sea, antes. Aguanto un poquito. Bueno, necesito que me controles esa puerta de ahí, porque si me pica, sí. Me mata, ¿eh? Vale. Tío, cuidado porque nos pueden pushear también para atrás. Sí, ojito jacuzzi. De hecho, vende un poco jacuzzi, ¿vale? Two guys son blue stairs. Vale, dos en azules. ¿Cómo vamos? 50 segundos, vale, hay tiempo todavía. One to jump in, a library. One guy go into this first floor. Vale, tengo un buen piso aquí. Ojo, la puerta doble, no te pongas mucho a la puerta doble, ¿eh? Sí, lo sé, por eso me estoy tirando para adelante. Para que no me esté expuesto allí. ¿Y el montaño? Vale, ¿montaña dónde? One to jump in. Coming to the... Vale, aguanta, ¿vale? No, diré que no. No. Sí, lo he dejado injured, No, tío, diría que sí lo he dejado injured, lo estaba reanimando. Buah, te quita mucho vida a ti, Pablo. Three guys there on non-pin. Nah, brinca yo. One in library, one in second balcony and mounted. ¿Estás solo? Hostia, me ha inhibido. ¿Otro? Joder, que me ha limpiado tú. La tiene, la tiene, la tiene. Muy buena. Buena.
¿Diría que a alguien he dejado injured 100%? No lo sé, tío. No lo sé. Pero nada, no sé por qué he dicho eso. No tendría que haber jugado agresivo, ¿sabes? Teníamos en la ronda que dan 40. Claro, claro, claro. Y además, por ejemplo, en mi caso igual ha sido. No, no sé, he tirado el humo y justo. Has pusheado tú. Sí, justo he pusheado yo. Claro, sí, te he quitado un montón de vida. También has perdido visión. Sí, un poco ahí canteada, la verdad. Es que claro, mi idea era, digo, vale, tiro el humo después de que él tire el C4. ¿Qué pasa? Tira el C4, ya me tiro el humo y digo, ¿lo activo o no lo activo? Claro. Y justo lo he activado y te has ido comiendo. Claro. Pero bueno. Y luego, tío, el Thatcher lo ha hecho muy bien porque ha metido las pen por todos lados, tío. Sí, no, 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 ya, y, pero nada, igualmente igualadito. Ah, coño, español. Parece ser que son españoles del otro sí, equipo. Sí. No, pero que sí, ha estado ajustado, tío, ha estado ajustado, la verdad. Pero, sí, tío, sí. Has aguantado tú ahí, tío, la verdad, la pega una buena hostia. Por cierto, una cosa que no sabía, que no sé si esto, igual puede ser por desconocimiento, por tiempo, lo que sea, pero estaba inhibido yo como tal. Es decir, yo no podía activar las cosas. O sea, porque estaba. Estaba con el pen, tío. No. ¿Sabes? Sí, no sé. Dice que no me dejas activarlo. Pero vamos, que es una. Joder. No. Seguramente eso es muy antiguo. De hecho, desde que está el Thatcher este nuevo y tal. Pero vamos, no me acordaba, tío. Sí, tío, porque no me dejaba tirar el humo que tenía en la puerta, ¿sabes? Yo voy a poner un mute por aquí. Bueno, no sé si el Bandit va a hacer Bandit Trick, pero yo igualmente lo pongo. También azul. Y pero, gente, me he puesto ahí tan pegado a la puerta porque era lo típico que estuviera en el escudo, ¿vale? Plan, y además, justamente pegar a la puerta y tirar el suelo. Lo normal era que estuviera. Ahí atrás del escudo, detrás del murito. Pero vamos, sé que ahí al lado no muero, ¿sabes? O sea, bueno, no muero, no. Que mato antes. Voy a hervir todo, coño. Realmente entrón, lo puedo poner. Sí, lo puedo poner por aquí. Para encontrar, para entrar, maleta. Vale. Vale. Creo que vienen ya, ojito. Voy a poner el típico escudito aquí. Vale, tienes aquí escudito, ¿vale, Pablo? Por si te apetece. Ya quedarme yo para Prince 7C. Tiene escudo, ¿eh? Vale. Sí, no, no. Si es que va a intentar jugar con nosotros. Prepárate, cuatro, tú. Esta sé que nunca la fallo, tú. A ver si juegan agresivo. Tú esta que pushen, ¿eh? Vale. Porque literalmente me lo cargo. Míralo, por ahí va uno. Dentro. Me lo doy azul. Vale, abren atrás, ¿eh? Oh, lo he tirado antes. Nada tendría que haber tirado. Han abierto, ¿vale? Vale. Y bueno. Escudo tocado. Vale, me tiran el mierda este, tío. Me quitan el escudo, ¿vale? Bueno. Pusea si quieres, Bueno. One is out. Oh, ha metido. One inside. Son left. Reloading. Qué bien la he hecho. Oh. ¿Salvas? Me mata, creo. Vale. La sombridge. Ay, justo se me suscribe alguien. Vamos, amigos, el animal me va, que me lo cargo. Que estoy motivado. Le he pegado una buena bestia. Creo que está dentro, inclusive. No, está fuera. Aquí, Está fuera. ¿Can you revive? Vale, en principio lo debería tener. Vale, te revive. Anima, bro. Literalmente lo hace, bro. Mira eso. Ahora. Lo mato, estoy súper motivado ahora mismo. Ya. Con dos balas, Bueno, se complica, no, Pablo. ¡No! ¡No! Pablo, como perdamos esto, perdemos, Nos remontan, te no digo. No lo puedo creer, no lo puedo. Pero, bro. Sí, no, ha sido. ¡Un saltamontes el Bandit! Lo hago muy bien el Ace, La verdad, juego ahí agresivo, como tenía que hacerlo. No, también te digo que era o irse o meter presión. Y justo ha pasado. No me lo puedo creer. Pablo, acabamos de perder la partida, te digo. Una partida facilita, entretenida. Dios santo, tío. No has traído. No me tiene nada traído, pobre. Joder, tío. No me esperaba que el Bandit iba a actuar como un caballo. Pues como tú, cabrón. Yo le puse A porque yo qué sé, tío. He ido todo a la vez. Vale, tienes mute, ¿verdad? Antes sí, voy a jugar con mute. Pues a ver si lo utilizas, tío, ¿vale? Pero vamos a ver, que este rayar no significa que no haya utilizado literalmente toda la habilidad, no entiendo. No. Si me refiero porque, yo qué sé, ponmelo en el escudo, ponlo atrás en la esto, para que no lo abran, vaya. Lo he hecho. ¿Han abierto garaje atrás? No, ¿verdad? ¿Han metido drone por azul? ¿Han metido drone por principal? No, ¿verdad? Pues ya está. Pero que tienes cuatro, tío. Es que
Ya, pero bueno, he puesto uno en azul, he puesto otro en principal, he puesto otro en garaje y he puesto otro en la parte de atrás. Vale, no en los refuerzos, en la parte de atrás para que no entre por la puerta. Vale, tío. Pero eso. Vale, vale. Luego te doy tu chapa, tío. Que te tiltean es mi culpa, es que me lo es de echarle la bronca siempre a los demás. Bueno, ¿qué te diga? No, no, no. A ver, yo te digo, tío, o sea, si hubiera tenido el mute ahí en el este, no me hubieran tirado el escudo. Pero claro, bueno, si lo has puesto, por esto te he dicho, digo, tienes mute, ¿verdad? Digo, vale, vale. Sí. Lo no. Pongo ahora, como había un mate, lo pongo ahora y tiro. Para tú lo, plan, ponlo por aquí y ya estás, ¿eh? Que el bandit sí, se encargue de la otra. Ponme uno detrás del escudo si puedes. Bueno. Vale, he abierto las rotaciones. El telepi ya podía hacer algo, el cabrón, tú. Está ahí, subí encima de la moto de nieve, tío. Tal cual, ¿eh? Está. Vale. Sí, ahí está el tío. El bandit dice, bueno, yo ya he reforzado mis cosas, he puesto mis gestos y yo me quedo aquí, ¿sabes? Vale. Esto pone uno aquí. Me sale más rápido. Vale. ¿La has puesto? Sí. Creo que van a venir exactamente igual que antes, ¿eh? No. Y ojito que no vengan aquí rusheando un poco a tope. No. No son nosotros. No. Dice, esto no falla, ¿eh? Nunca fallo. Tiene el C4 y no da nadie. Vale, Lesion tendría que estar en azules. Vale. Vale. Vale, bien. ¿Has visto? No, exactamente. ¿Antes lo tenías puesto? Seguro. No, antes no, antes no. Antes. Ah, vale, vale. Digo, digo, igual le he metido el Thatcher o lo que sea, pero no sé. Está en la puerta, ¿eh? Oh, no le botan los dientes. Han abierto ahí, ¿verdad? Pero, sí, mucho ojito. Pero desde la puerta, no estaban pushando de... Vale, vale. No, oh. No, garaje, sí, no, garaje. Oh, le he hecho un amigo. Me he tocado la boca. En garaje. Estoy aquí para atrás. Me he tocado. Ahí tiene mucho cuidado. Vale. Si mete presión, les ayuda. El Racer es el que va a iniciar todo. Si él empieza a atacar, mira, el telepi también. Need help, smoke. Ok, que ya come. Ok, hay throw smoke, eh. Ahí está uno en la puerta, la punta. Tienes rotación, eh. Ojo. A tu derecha tienes a la punta. Vale, he inhibido, ¿ves? Tiene que haber gente aquí. Sí, sí, ahí tienes a la finca, justo detrás de esa pared. No tengo más humo, he separado a la gente igualmente. Let me pick it, let me pick it. Y otro en la puerta. Oh, what the fuck, okay. Oh. ¿Eh? Yeah, he's hacking on my right, yeah. He can move. I've got it. Vale, muy bueno. Bueno. Let's go. No sé que estaba ahí metida la finca, tú. Pensaba que estaba fuera, ¿eh? Sí, ya. Qué buena. No, mucho, amigos. También me había parecido escuchar afuera. Sí. Buena partidita, ¿eh, Pablete? Buena partida. Muy bien. Sí, mira la mierda de skin que tengo, ¿tú te crees? Se me ha quitado todos los uniformes de todos, tío. A mí también, tío, fíjate, estamos los dos igual con la...